lo han expresado de manera muy positiva, sí, cuáles son sus razones para hacerlo. Sí. Así que, bueno, se empieza a ver también una modificación en el pensamiento de los jóvenes de 16, 17 años, donde los chicos tienen otra conciencia respecto a lo que es la sociedad, respecto a lo que es los tipos de, la digamos, tipificación o la lo que es los esquemas de belleza. Sí. Y, bueno, los chicos han pensado, han propuesto una solución, están proponiendo que se pueda cambiar, y esto seguramente se va a dar en el marco de un buen taller. Vamos a realizar otra edición del programa La Juventud Opina, que estuvimos hace poquito con eso. Podrá hacerlo específicamente con ellos, ligado a ese tema. En el ámbito universitario, por ejemplo... Pero para antes de que sigas avanzando, me quiero quedar en eso. El evento de la elección, ¿dónde es? Es en Plaza San Martín, el día viernes, viernes. ¿A qué hora? A partir de las 19 horas. Bien. ¿Es la primera vez que se hace en la plaza? Es la primera vez que se hace en el espacio abierto. Porque siempre se hizo en boliche, toda la vez se hizo en boliche. Exacto, se hacían boliches nocturnos. Sí. Este año también quisimos hacerlo, pero bueno, habían ciertas cosas que nos terminaron también por dar como mucho más positivo poder hacerlo en un lugar abierto y para toda la familia. ¿Por tema de plato, de exigencias, de qué? Sí, más que nada también... Hablemos a calzón quitado, Ocho. Bueno, sí, a él. La verdad que hay una entrada bastante costosa, que es lo que los boliches necesitan para cubrir sus gastos. Bueno, ahora sí que ahora en la plaza, listo. Me cobras caro a la plaza. No, pero está bien. Yo entiendo la posición del empresario. Sí, yo sé que cada uno hace su negocio. No, pero aparte por proteger sus gastos y la estructura y todas las facilidades que tiene también un local nocturno. Esto no es raro, y es más, el local aceptaba hacerlo sin la venta de alcohol, porque es para menores, y aceptaba también un montón de condiciones por parte del municipio. Pero también había mucho reclamo por parte de las familias que querían un espacio abierto. Mamá, papá, hermano... Sí, posta, entonces, pasó en algunos momentos que iba a la familia y quedaba como colgada, ¿no? Claro, imagínate los padres, una fiesta en un boliche con todo rodeado de chicos, es como que hay una separación. Ya en la plaza es mucho más abierto y te da la posibilidad. ¿Hay fiesta y elección o elección nada más? ¿Qué es un evento? ¿Cómo es? Es solamente, va a ser presentación y elección. Bien. Si bien las reinas ya se están presentando, los chicos que participan. Porque recordemos que nosotros en realidad lo hacemos, la organización de esto es una organización de un cuerpo de colaboradores que se acercan a Juventud, que... sobre la parte específicamente de artística, de lo que es la conceptualizarlo y todo lo demás, eso lo trabajan chicos que están en el mismo secundario, que están en centros de estudiantes, que son de diferentes escuelas. Entonces se hace desde un aspecto participativo y también como una tradición a lo que ha sido siempre la elección de la reina, que si bien tiene ese nombre, no se busca que sea un estereotipo de belleza, sino es un evento donde todas tienen la oportunidad de juntarse, de mostrarse, de verse, de tener un objetivo en común y de ir a hacer una hinchada, una barra y salir a festejar y empezar lo colorido también, pues. Sí, es el colorido de septiembre, ¿no? Bien. ¿Y cuántos candidatos hay de reina y rey? ¿Cuántas escuelas? Tenemos 30 escuelas. 30 escuelas, son muchas. Bueno, y en San Rafael son más de 40 escuelas en total, secundarias, entonces, bueno, es un porcentaje bastante alto. O sea que la mayoría de las escuelas participan. La mayoría de las escuelas participan. Agradecimiento a los directivos y a todo también, a los supervisiones que siempre están trabajando. ¿Por qué no participan el resto de las escuelas? Nos llegó ahí una nota, ¿no?, de la escuela Abelardo Arias. Exacto. Que es de ahí, de barrio Martín Güemes. Que no participan porque no están de acuerdo, porque se cosifica, etc. Exactamente. Bueno, justamente lo que yo decía recién, a eso me refería recién, de que ellos han tenido la muy buena decisión, porque lo han sido muy maduros a la hora de establecerlo, de no participar, porque así es como lo ven ellos. Y nos parece correcto, y por eso que justamente es que haremos la invitación pertinente cuando tengamos la fecha para el programa La Juventud Opina, que es un programa que está, justamente tiene dentro de su estructura, está hecho para poder realizar debates sobre temas que le interesan a los jóvenes. ¿Pero se dejará de elegir la reina o es algo...? Y esto dependerá de acuerdo a cómo se trabaje con los chicos, cuál será su opinión en este tipo de trabajo. Bien. Nosotros trabajamos de acuerdo con lo que los jóvenes nos reclaman y nos piden. O sea, llámese un reclamo de manera positiva. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque es entendible lo que dicen los chicos y como lo plantean, te digo que es hasta aceptable.